Aquí vienen entrando los alumnos de la educación adulta de Ventura. Bienvenidos a la graduación del 2021 de la Educación Adulta de Ventura. Mi nombre es Caroline Vain Walker y soy la directora de ABACE y es mi honor de ser la presentadora para esta noche. Así que podemos empezar poniéndonos de pies.
Empezamos con el juramento a la bandera. Pueden tomar asiento. Gracias a todos. Hoy es uno de los días más especiales a los graduados para este año. Yo sé que ha sido un año desafiante. Entonces, la celebración de hoy es una evidencia de la flexibilidad y la creatividad que han tenido nuestros alumnos. El año pasado tuvimos una graduación virtual y este año tenemos el gran placer de poder estar en persona en este gran estadio, aquí a celebrar a los alumnos del año 2021. Graduados, admiramos sus fortalezas, sus habilidades y sus logros. Y queremos dejarles saber que cada uno de ustedes merecen una celebración. Amigos, familias, graduados, personal, profesorado, estamos orgullosos de tener a todos ustedes aquí después de todos los sacrificios que han hecho todos los interesados. La clase del 2021 siempre será admirado por todas las adversidades que han pasado. Han demostrado una habilidad de poder cambiar totalmente el modo del aprendizaje, enfrentando una pandemia y poder completar sus metas. Es una celebración muy especial para todos nosotros y estamos muy orgullosos de todos sus logros. Mientras el mundo a sus alrededores empezó a cerrarse debido a la pandemia, ustedes nunca se dieron por vencidos. Sus días de graduación es algún día muy significativo. Nos muestra que ustedes tuvieron dedicación y compromiso y pudieron pasar todas sus trayectorias. Ustedes tenían muchas responsabilidades mientras estaban logrando la graduación y los requisitos que se necesitan. Algunos de ustedes tenían la ayuda de sus familias y otros de ustedes se dieron cuenta que por fin tuvieron las habilidades de lograr los desafíos que pensaban que no podían lograr. En este momento, quiero darle las gracias, que ustedes les den las gracias a todas esas personas que fueron parte de su éxito. Con nosotros esta noche tenemos al señor Matthew Almaraz, que es el vicepresidente de la mesa directiva de educación.
señora Almaraz. También tenemos a nuestros miembros de la mesa directiva, el señor Jerry Dannenberg, y también miembro, la señorita Amy Callahan, el presidente Lomax y la señorita Rodríguez les envían muchos saludos, pero no pudieron estar con nosotros en este momento porque tenían previos compromisos. De parte del personal y los estudiantes, quiero darle las gracias a todos los miembros de la escuela y del distrito escolar por siempre apoyar a nuestros programas. También queremos dar las gracias a nuestro gran apoyante y amigo, el doctor Rice, que es nuestro superintendente. También nuestro superintendente adjunto, el doctor Antonio Castro. Y nuestro nuevo asistente, superintendente adjunto de recursos humanos, el señor Brett Taylor. También quiero darle las gracias a nuestra coordinadora de comunicaciones, Marianne Quiroz, y los muchos directores y profesorado que nos están ayudando aquí con esta gran ceremonia. Ahora es mi placer de presentar Olivia Brown, que representa a la congresista Olivia Brownlee. Queremos honrar nuestros increíbles maestros, nuestros increíbles estudiantes y todo el personal que contribuyeron a sus éxitos. También quiero presentar el profesorado. Este pequeño grupo de educadores está haciendo una gran diferencia en nuestros estudiantes cada día. Es un honor tenerlos a todos ustedes. Y últimamente quiero darle las gracias al grupo de producción televisivo que nos están proporcionando esta celebración por televisión en CAPS TV. Ahora quiero invitar a nuestro superintendente, el doctor Roger Rice, para compartir unas pocas palabras. Antes de empezar, quiero reconocer a alguien que trabaja muy fuerte para toda la comunicación. Y quiero dar las gracias a una persona que ha trabajado horas sin fin, a nuestra directora, Carolyn Vane Walker, que ha dedicado mucho tiempo para el éxito de sus estudiantes.
Quiero personalmente felicitarlos a ustedes y a sus familias. La graduación de BASE es siempre mi favorita. Simplemente porque cada uno de ustedes tiene una historia única de cómo llegaron hasta aquí, en sus caminos educativos. Sus perseverancias por sus desafíos en la vida y durante esta pandemia, especialmente, da mucha inspiración. Pero acuérdense que sus sacrificios no los definen, pero si no, la gracia que han mostrado es lo que muestra el género que son. Gracias a ustedes, el logro de ustedes es algo muy especial y que nadie se va a olvidar. Estoy muy orgulloso de todos ustedes y les deseo de todo corazón un futuro brillante. Y ahora el señor vicepresidente Matt Almaraz. Buenas tardes, familias y graduados de BASE. Quiero asegurarme que están todos despiertos. Yo sé que es un día largo, ¿eh? Para mí esta es mi cuarta graduación, pero como dijo el señor, el doctor Rice, esta es la mejor graduación. Apláudanse. Buenas tardes. Soy el vicepresidente de la Mesa Directiva de Educación y es mi honor estar aquí representando a la presidenta Velma Lomax. Veis, es muy cerca a su corazón, un previo estudiante de Veis. Así que yo sé que ella está extrañando la oportunidad de estar aquí con ustedes. Este año fue algo muy diferente de lo que ustedes imaginaron que íbamos a tener, pero aprendieron unos de cada uno de los otros, se apoyaron uno a los otros y llegaron aquí hoy. Así que muchas felicidades a todos. Ustedes son graduados de BASE, reales modelos de todos los estudiantes que vienen detrás de ustedes. Gracias por permitirnos hacer parte de su camino educativo y vemos que su futuro será brillante. Y sabemos que todo su futuro serán fenomenales. Muchas felicidades, clase del 2021. Muy bien, quiero invitar a Jean Ellis, la vicedirectora. Mi nombre es Jean Ellis y estoy tan contenta de estar aquí. Quiero felicitar a ustedes, graduados. Tengo el honor de que BASE tuvo la oportunidad de participar en su camino educativo. En sus próximos años, recuérdense de este día, recuérdense de las fortalezas que les tomó para llegar aquí. Sus fortalezas vienen de sus historias. Ustedes la vivieron y ustedes tienen la fortaleza dentro de sí mismos. Ármense con esta sabiduría.
en este momento está citando a la primera dama Eleanor Roosevelt. Y también al cantante Bob Marley, que no se preocupen de nada, que todo va a estar bien. Nuestra primera oradora recuerdo cuando Kelly se matriculó en nuestro programa de preparatoria en el 2017 y dándonos sus sueños de poder tener el diploma de la preparatoria, pero necesitaba tener el estándar para sus hijos. Y ella necesitaba asegurarse que iba a lograr el de ellos. Kelly completó una cantidad fenómena de 31 clases con BASE y además era la recipiente de la beca de los optimistas. Déjenme presentar a Kelly Perry Lipscomb. Yo empecé a tener hijos a una muy temprana edad, a la edad de 15. No me di cuenta en ese momento que estaba interrumpiendo mi crecimiento. Vi mi estado como una madre, como algo de libertad. Tenía libertad, eso es lo que yo pensaba. Pero el tiempo pasó y empecé a sentirme no libre, pero atrapada. Atrapada en una vida de la pobreza, porque no tenía las herramientas que yo necesitaba para darles de comer a mi familia. Empecé a tomar cualquier trabajo que encontraba, pero sin un diploma de la preparatoria, mis opciones eran muy limitadas. Fui cocinera, hice sándwiches, limpié casas, que apenas dejaban que tener un techo sobre mis hijos. Cuando tuve mi quinto hijo, mi cuerpo me dolía todo el tiempo. Y yo hice una regla que ninguno de mis hijos iba a poder dejar irse de la casa sin graduarse de la preparatoria. Ahora, cada uno de mis hijos se han graduado y han seguido en sus trayectorias. Por fin rompí el ciclo y le di a mis hijos algo que me negué a mí mismo, una esperanza para el futuro. Mi esperanza volvió cuando me mudé de Oklahoma. Tenía dos hijos en mi casa todavía. Y todavía terminando la preparatoria, empecé a buscar oportunidades para mejorarme a mí mismo. Encontré el programa de preparatoria en la educación adulta de Ventura. Y ahora terminé mi educación de preparatoria y ahora estoy asistiendo al colegio de Ventura. Tengo mucha gente que agradecer, ya que no he podido hacer esto sola. Aparte de mi familia, con todo su apoyo y su amor, quiero darles las gracias a todo el personal de BASE. Quiero darle las gracias a mi maestra, la señora Wilson, mi director, señora Ellis. No podía haber llegado
a este punto de mi camino sin la ayuda de toda esta gente. Gracias de todo corazón. Así que a mis queridos alumnos y graduados, ustedes tienen que enfrentar la tormenta de frente y sepan que nunca es tarde para cambiar y no tengan miedo de cometer errores y tampoco no tengan miedo de ser imperfecto, porque esas imperfecciones hacen lo que somos nosotros. Felicitaciones, clase de 2021. Este joven vive en Camarillo y se toma el bus, el autobús de Camarillo hasta Beis, porque quería terminar nuestro programa. Y también estaba en nuestra clase de álgebra que nunca quería perder. Hasta el 2019 viví en Texas. Y a pesar de que adoraba a mi familia, tenía una vida muy difícil en mi familia. No había ido a la escuela y no había sido educado. Me sentía perdido porque solamente me sentía que solamente estaba sobreviviendo. Estaba muy deprimido y después se creó una oportunidad para venir a California y hacerme una nueva vida y enseguida lo acepté. Después que llegué aquí, traté de empezar mi vida, pero no podía porque no tenía una educación de preparatoria. No importa el trabajo que buscaba, estaban buscando como mínimo una educación de preparatoria. Y simplemente porque no tenía la preparatoria completada, parece que el Señor me decía, no, esto no es para ti. A mí me introdujeron al campus de Base por el que iba a tomar el examen de ciencias sociales, pero mi examen de lengua y literatura era un poco más difícil, pero lo pasé también. Cada vez que tomaba un examen, me encontraba con la señora Giles. Y me hablaba de la clase que estaba al lado del salón de exámenes. Con matemáticas siendo mi peor materia, decidí matricularme en BES. Cuando empecé la clase de matemática, no entendía nada. No sabía cómo multiplicar ni dividir.
No vivo cerca, así que tenía que pasar mucho tiempo en transportación pública para poder llegar. Estamos muy atrasados, pero la maestra me ayudó a tratar de llegar. Y de repente empezó la pandemia. Pero tenía muchos buenos compañeros y podía empezar a comunicarme con ellos. Y después de un año, por fin pasé ese examen de matemáticas. Al principio estaba en un estado de shock porque mis maestros estaban celebrando mis logros. ¿Veis? Era o fue la primera escuela donde yo sentí que los maestros estaban de mi lado y querían que realmente verme tener éxito. Era un programa flexible, es una escuela muy buena y sentí que yo tenía toda la atención necesaria para poder tener éxito. Ahora que tengo esta documentación, siento que la sociedad ahora me va a poder aceptar más. Ahora me siento con más confianza en mí mismo. Gracias por la escuela de BASE. Ahora estoy matriculado en el colegio de Moore Park. Y lo que quiero hacer es recibir mi educación en informática y ser ingeniero de informática. Yo sé que es un camino largo, pero siento ahora más el camino al éxito que nunca había pensado tener. Así que lo único que les puedo decir, tengan un plan para sus futuros. Paso por paso, tomen y arriésguense. Hablen con sus maestros, creen una relación, sean honestos con sí mismos. Acepten lo que necesiten y sean agradecidos por todo lo que tienen. Gracias a todos por todo su apoyo, por todo su cariño. Y así y en el futuro voy a enfocarme en lo que yo quiero. Quiero hacer más que sobrevivir. Yo quiero vivir mi vida a su mejor. Como dice la canción, no quiero sobrevivir, quiero vivir. Tengo mucho más que hacer. Y esto es solamente el primer paso hacia un mejor futuro. Gracias y felicitaciones a la clase del 2021. Ahora nuestros premios de reconocimiento especial. Cada uno de ustedes merecen reconocimiento especial por lo que están haciendo. No es nada fácil, no es nada fácil reconocer y empezar de nuevo o empezar. La señora Brown va a presentar los premios.
todos los años en graduación nos piden que elijamos un estudiante, pero todos los años es agonizante buscar solamente un estudiante, porque pensamos que todos le merecen un reconocimiento, porque cada uno de ustedes tuvieron un camino difícil para llegar aquí. El estudiante que está recibiendo este premio ha sido un estudiante desde el 2018 y estuvo originalmente matriculado en clases simples. Y en 6 meses pasó 3 exámenes de preparatoria. Al año siguiente llegó COVID y se hizo las cosas mucho más difícil, pero el estudiante nunca se dio por vencido y siguió matriculándose en diferentes clases. A pesar de los contratiempos y las personas que perseveró, y este mes este estudiante estudió aproximadamente 590 horas para llegar aquí y nunca, nunca se dio por vencido. Él está listo, listo para el próximo futuro. Me da el orgullo de dar este premio a Rigoberto López. Felicitaciones, Rigo. Ahora tenemos a la señorita Valdés. Yo soy la maestra del diploma de preparatoria. Esta es mi primera graduación con BASE, así que empecé hace 2 años. Así que muchísimas felicitaciones a la clase del 2021. El estudiante que está recibiendo este premio se matriculó en mi clase en el mayo del 2020, un par de meses cuando se cerró la escuela. La primera vez que me comuniqué con ella por teléfono, ella tenía mucho entusiasmo, estaba muy motivada de completar los créditos que necesitaba para terminar su diploma de preparatoria. Era muy buena comunicadora y estaba disponible y lista para aprender nuevas habilidades. Trabajó muy fuerte y pudo completar sus créditos para noviembre del 2020. No tengo ninguna duda que este estudiante seguirá su éxito y su futuro. Y estoy contenta de verla y seguir floreciendo. Me da orgullo de presentar este premio a Adriana Morales. Felicitaciones, Adriana. La última maestra es la señora Christine Wilson, de Diploma de Preparatoria. Pienso que hace como 12 años que ya estoy haciendo esto. No sé, como 12, 14. Y cada año es más difícil elegir solo un estudiante, especialmente este año, porque los estudiantes tuvieron que dar mucho más de sí mismos para poder lograr esto.
no se podían estar en la clase, tenían que trabajar en su casa y estructurarse y saber hacer preguntas y esperarnos a nosotros para tomar los exámenes. Dieron de sí mismos. Esta persona le voy a dar este premio a Jennifer Jones. Hay un dicho que yo tengo en mi salón y dice, nadie puede ir para atrás y cambiar sus principios. Jennifer hizo la diferencia, se comprometió con sus sueños y su futuro. Sus sueños no se hicieron realidad por arte de magia, pero sino por su trabajo, sus sacrificios. Ella venía a la clase después de días largos de trabajo, equilibraba su familia con su educación y había veces que donde su vida causó de tener que pausar en la su educación, pero nunca tiró la toalla. Perseveró durante los cursos que eran difíciles como álgebra. Jennifer siempre se volvió a ajustar, a volver a enfocarse en su trayectoria. No era la magia, era la sustancia de que es Jennifer. Una mujer que es fuerte y es capaz, inteligente y determinada. Felicitaciones, Jennifer. Estamos muy orgullosos de todos ustedes. Y estamos ansiosos de ver y escuchar de cuáles son sus próximos pasos. Y ahora vamos a presentar las becas de Educación Técnica Profesional. Hay gente muy baja en esta aquí. Felicitaciones, graduados. Como escucharon esta noche, esto es un increíble logro para todos ustedes. Y como saben, esto no es el final del camino. Esto es solamente un paso al nuevo porvenir. Y es mi privilegio compartir con ustedes las posibilidades que nosotros podemos ofrecerles en BASE. Están familiar con el edificio de 5280. Y no sé si conocen, ¿saben lo que pasa en el edificio 5200? Que es educación técnica profesional y no hay nada comparado al programa este que en otros de otras escuelas. Pero esta educación técnica profesional, veis, realmente se resalta en esta clase de educación. Somos una de 10 escuelas en el estado de California que podemos ofrecer ayuda financiera y este tipo de programa. Tenemos nueve áreas de programa ofreciendo 80 diferentes oficios.
Y cuando terminan, el 90% de los estudiantes que terminan uno de nuestros programas encuentran trabajo enseguida. Ahora que tienen sus diplomas de preparatorio, nos gustaría que ustedes vean hacia adelante y una de las posibilidades es seguir con nosotros en el próximo edificio y con ese fin ofrecemos, de parte de nuestra trayectoria, ofrecemos becas a los estudiantes sobresalientes y es mi privilegio de llamar a este programa. Por favor, la Krista Beasley, Verónica Morales y Candice Matzinger. Estas tres alumnas ganaron becas para la educación técnica profesional para seguir su futuro. Felicitaciones. Esperamos pasar mucho tiempo con ustedes. El señor Thompson ha estado con Base, además, pienso que como 20 años. Ha pasado muchas graduaciones. Había sido director en un momento. Y este año, el señor Thomas decidió retirarse. Así que es mi honor y mi privilegio por todas las cosas maravillosas que han hecho por nuestros estudiantes y nos gustaría presentarles con este obsequio. Para los que no saben, el señor Thompson es un gran navegador y así que va a estar navegando hacia la jubilación con gran apreciación y gratitud y muchos años de servicio y apoyo a nuestros estudiantes. Usted ha sido un aventurero y sin usted no sé cómo hubiésemos creado algunos de los programas que creamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad que estoy un poco corto de palabras. Sí, soy un navegador. Quiero decir que no tenía ninguna intención de meterme en el oficio de educación para adultos. Llegué a California, como ven, no soy originalmente de aquí. En mi carrera había sido maestro de inglés, así que pensé, ¿qué será? ¿Tendrán clases de inglés en California? Dice, ¿cómo no van a tener clases de inglés en California? Así que ese fue el principio de un largo, largo camino. No sabía que la educación para adultos existía. He tenido un hermoso y largo carrera. Quiero darles las gracias al distrito escolar, a mis colegas y más que nada a todos los estudiantes que han pasado por estos lados.
Muy bien. Es la hora que están esperando. Me da un gran placer de empezar el proceso de presentarles los diplomas de la preparatoria. Así que el Dr. Rice y estudiantes, por favor, pónganse de pie. Los dignitarios, si pueden hacer una línea aquí adelante.
Felicitaciones a todos nuestros graduados. Así que clase del 2021, ustedes son el comprobante de que saben lo que es la perseverancia, saben lo que es, ustedes muestran que los obstáculos no molestan, ustedes tienen un gran futuro por delante. Su persistencia, su determinación, su estamina nos han inspirado a muchos de nosotros para seguir expandiendo nuestros corazones. Así que les agradecemos por eso. No importa lo que sea su meta, sabemos que ustedes lo van a poder lograr. Nos han mostrado el lograr este principio. Busquen sus propósitos. Sean amables a todos, demuestren una habilidad de comprender y de comprender a todos. Vean hacia el futuro con mucha esperanza. Hoy es un ejemplo de lo que pueden lograr. Y con estos, ustedes llegaron victoriosos y completaron parte de su camino a la sabiduría. Acuérdense que nosotros estamos siempre para ustedes, estamos siempre comprometidos con ustedes y siempre los vamos a recordar. Y estar muy orgullosos de nuestros graduados. Graduados, por favor, pónganse de pie y vean a su audiencia. Es mi gran privilegio de que pongo de ustedes, es el honor. Cambien sus cordones de la derecha a la izquierda y vayan hacia el futuro como graduados del Distrito Escolar Unificado de Ventura. Es mi privilegio y mi orgullo presentarles a ustedes la clase de 2021. Felicitaciones a todos. Gracias, familias y amigos. Gracias por estar con nosotros y compartir este gran momento.
Gracias.